Desafortunadamente, digamos que la lengua propia casi la hemos perdido en la totalidad, por la razón que nosotros hemos sido personas muy discriminadas por la gente. Wixá. Entonces, cuando anteriormente, cuando nuestros abuelos hablaban todavía la lengua. Eh, eh, iban los guisá para nuestras comunidades y, y, y pues decían que no, ¿cómo van a hablar esa lengua tan fea? ¿Por qué no hablan el español? Entonces yo creo que ahí fue cuando nosotros, ya la juventud, fue, fuimos como perdiendo nuestra cultura, ¿no? no solamente en la lengua, también la parte de artesanía. Y gracias a este proyecto estamos tratando como de recuperar tanto la artesanía la lengua materna como digo no ha sido fácil para nosotros pero hemos aprendido de todo un poco y un poco ese sentido del ecoturismo de la como lo dices de la sí. man con la experiencia de Ay, la sí cultura eso ha, la sido, ha sido lo más bonito ¿no? que no este este digamos este proyecto digamos, ha sido la unión de las dos cosas, la parte científica y lo cultural. Por eso eh, le dicen que es co-crear, porque unimos las dos cosas.